Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy continuamos con una serie que ya sabemos que les gusta bastante y un video que puede ser uno de los más importantes de estas tier list de mejores delanteros centros o sí, delanteros de FIFA 22. Fra, ¿cómo estás? Bien, es la tier list que probablemente más pidan, así que también pues, con muchas expectativas de cómo vaya a quedar la lista. Va a ser también una de las más complicadas porque delanteros tenemos ahorita muchos con muy buen nivel y va a estar competida, ¿no? Pero bueno, emocionado, ¿no? Para ver cómo quedan las cartas. Vamos a meter en pedos, estoy seguro. Vamos con la primer carta, Fra. Este puede ser uno de los primeros problemas que vemos aquí. Abedi Pelé, lo van a ver en la tier list de MSO, que por cierto va a estar en el canal de Frafilter. Ahorita, en este momento, vamos a estar fuera y vamos a dejar programados los videos para que vayan a ver también esa tier list de MSOs. En la tier list de MSOs es muy, muy arriba, queda Pelé, no voy a spoilear. Creo que delantero centro sí es definitivamente peor que DMCO, ¿no, Fra? ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo lo pondría destacado. Yo lo pondría, mira, para que no haya problemas. El peor brutal, pero les puedo garantizar que va a bajar. Muy probablemente termine bajando este Pelé. No lo ponemos destacado para que ustedes más adelante vayan viendo así de, ah, bueno, puede que sí. Fra, vamos con el segundo, que es parte de la promoción de Footies, que es una de las razones por las cuales jugadores como Abedi Pelé peligran tanto. ¿Dónde lo pondrías tú? Es que Pato me pareció muy buena carta, pero siento que contra Abedi Pelé específicamente son muy de unas por otras, porque Abedi Pelé tiene la pierna mala y Pato yo creo que tiene mucho más físico y creo que características para delantero, ¿no? Sí. Por la fuerza. Para mí puede ser un empate, por el Sí. momento. Yo lo veo igual empate. Me gusta un pelín más Pato la definición. No sé por qué Pelé sentí que era un poquito fraudulento. No Sí, es a ver, malo, pues malo, sí. malo. 90 se le nota. Sí. Y además lo que dice Fra, Pato tiene el tema físico. Pero igual, empate. No es claramente mejor Pato. Y de ahí vamos El que con sí es un el Bale. game changer. Game changer total. Digo, hay mucha gente que no le gusta a Bale. Yo sigo sin entenderlo, Fra. Que sí, es una carta difícil de utilizar, pero una cosa es que sea difícil de usar y otra cosa es decir, como muchos dicen, que es malo. Digo, todo lo contrario, Bale, ¿no? Tienes. A mí, Bale me sigue pareciendo el jugador más potente del juego, porque tienes ritmo y tienes muchísima fuerza. Tienes el 5-4, tienes buena definición, tienes todo con Bale. Si bien yo personalmente creo que no va a quedar en el top 5, en el top 5, sí lo veo cerrando aquí sin ningún problema. ¿Tú estás de acuerdo, Fra? Sí, mira, en este caso, lo que yo creo con Bale es eso, es que es un jugador que no es fácil de usar, pero es que en las estadísticas para mí sí se notan en la cancha. Mínimo dirías, bueno, se siente tosco. El tiro es asqueroso, es muy Sí. bueno. La fuerza es muy buena. En los corners, últimamente, las últimas dos Gana semanas, todo. he metido la verga una cantidad de veces en En el cabezazos. aire es Es buenísimo, Bale. Buenísimo en muy el bueno aire. en el aire. El ritmo es de los mejores 99 que hay en el juego. O Sí. sea, le mandas un triangulazo y es muy difícil que no lo pesque. Y tiene 5 de skills, ¿no? Para mí, sí puede de una vez, o sea, podemos decir que sí puede ser un top 7 mejores delanteros. Solamente que hay que Sí. ver lo que viene, Hay ¿no? que ver lo Porque demás, que está muy roto. va a estar complicado. De Sí. hecho, spoiler, de MSO no lo pusimos tan arriba. Ahí vamos con uno que, en mi opinión, sí es mejor. Causó problemas, Me trajo muchos problemas este Vengador porque me agarré a vergazos por él muchas veces. Sí. Pero vale mucho la pena hacerlo. Es muy bueno. No, no. Ritmo, regate, tiro perfecto. Son las únicas cartas que tiene ese triple 99. Ahí junto a otro que está en esta tier list. Es muy bueno. Y este sí tiene lo que no tiene Bale. Si eres bueno o malo, da igual. Lo vas a poder usar y lo vas a poder sacar todas las bondades que tiene. De los mejores regates del juego, de los mejores ritmos, de los mejores tiros. Creo que no hay mucho más No. que Una carta agregar ahí con. especial y que era lo Sí. único que le faltaba, o sea, las skills. Sí. Avenger literal era lo único lo que le Y ya faltaba. las tiene. Creo que es la mejor carta de Vengador. Incluso mejor que la de FIFA 20 en su momento. En Para el mí 20, sí. sí. O sea, es una locura. Una maldita locura este Vengador. De ahí pasamos con una carta que a mí en su momento me gustó mucho.
Aunque veo un problema ahorita con Benzema. ¿Cuál es el problema que veo? Si estuviéramos hace 2 meses, yo se lo pondría en lo más top, uno de los más flojitos. Pero ahorita hay una carta que tiene un perfil muy Benzema y que me parece mejor. Sí. Yo a Benzema lo pondría... Sí. No, sí lo pondría total. Es que mira, la definición es mucho mejor que la de Pato. O sea, y que la de Pelé. Es muy, muy buena, sí. Físicamente es mejor que Pato y que Pelé. No es lento, no se mueve tan mal, pasa bien la bola. Pero los otros tienen skills, ¿no? Es la... Depende, yo creo sí, que también depende ahí. Es la ventaja que tienen. Sí lo pondría más que a Bedi Pelé, ¿eh? Eso sí lo haría. Sí, sí, es que sí puede ser mejor que Pato, ¿eh? El problema es que sí van a haber muchos. Va a haber muchos, sí. O sea, estas puede que cierren muy abajo, porque, por ejemplo, el otro que dije que es de su perfil no le alcanza para lo más top. Entonces Benzema. Sí, es mejor que Benzema. Sí, va a bajar. De ahí, sí. Fra. Cantona igual, Buenardo. Es Buenardo. O sea, literal es el resumen de Cantona. Es una carta buena. Pero es que ya ahorita... Ya muy limitado en muchas cosas, güey. ¿Y para qué? ¿Para qué lo usas? No destaca en algo. Es más que la fuerza. Puede ser en la fuerza donde destaque este de Cantona. Y yo lo dejaría en Buenardo. Igual Kroos. Perdón que te interrumpa, Fra. Nada más rápido con Cantona. Aunque sea icono, para mí es media Cantona ya. Tal cual, güey. Ahora sí, Cruyff, güey. Cruyff destacado. ¿Sí? Para mí. Para mí de delantero, sí. No. Sí. Güey, ¿destacado? Hasta lo pondría adelante a Bedi Pelé y ya. Para mí de delantero, sí, güey. No. Bueno, a ver, tú lo has usado, güey. No lo ves tú. Yo no lo veía en lo más top a Cruyff, definitivamente. A ver, ya me sentí mal. Yo sí lo pondría arriba de Pato e incluso arriba de Benzema. Arriba de Benzema. Yo creo que no, porque estamos... O sea, los mismos argumentos que le dimos a Pelé y a Pato. O sea, para encontrar a Benzema. Ajá. Creo que, pues, aplica. Pero la diferencia es que Cruyff tiene una definición nivel Benzema, ¿no? Nah, de Benzema sí define mejor, creo yo. Ok, ok. Para mí, la fuerza de tiro. Sí. Empate, yo personalmente lo pondría más que Benzema, porque tiene las skills. No. Fra no. Entonces, ahí lo dejamos. Nos van a funar, Fra. Nos van a funar, güey. Pero bueno. Jonathan, bueno. David, yo tengo entendido que a ti te gustó mucho, güey. Yo de plano lo pondría aquí en Buenardo, güey. Pero no sé tú. Sí. Sí, Buenardo destacado. Hay que ver si sube. Hay que ver cómo se mueve. Para mí, por ejemplo... Perdón si que me adelante, pero Eusebio, yo creo que hay cartas... A ver, que Eusebio, ¿no? Que igual es... Eusebio... ¿Te gusta más? A mí me gusta más David. A mí también. Y Ferran Torres también. Me gusta más David que Ferran Torres de delantero. A mí. Yo sé que Ferran tiene las skills. Sí. Y son un diferencial grande. Pero es un poquito irregular en el tiro, te lo doy. O sea, sí. Para sí, mí sí, es, el tiro... es peor en el tiro que David. Pero tiene las skills, ¿no? O sea, ahí sí ya es unas por otras, pero lo que sí te concedo ahí, Fra, es que a lo mejor Ferran cierra en el mismo lugar que Jonathan David. Ya cuestión de gustos. A mí Ferran Torres de extremo y igual de MCO, que se nos escapó por ahí en la de MCO, pero de extremo se me hace buenísimo Ferran. Pero sí delantero un poquito carencias, ¿no? Dembélé, Fra. Dembélé más que Cruyff. Lo más top, ok, no, yo también. Top. Ok, yo también lo veo. ¿Más que Bale? Esa es buena, ¿eh? Esa es una muy buena comparación. La preguntaron mucho. Para mí, para mí, para ti no. ¿Para ti es mejor que Bale? No, para mí no. Ok, bueno. Para ti no. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que son jugadores que tienen un nivel muy, muy similar, pero son muy diferentes al mismo tiempo. O sea, Bale es muchísimo más potente físicamente que Dembélé. A mí personalmente Dembélé se me hizo igual en el tiro que Bale. Se me hizo muy bueno. Pero esa potencia física de Bale, no. Nada que ver con lo de Dembélé. Dembélé es mejor en el regate. Sin ser el mejor regate del juego. Porque uno de los mejores es Benji, ¿no? Yo lo pondría empatado con Bale. Si no te gusta Bale, yo le daba la oportunidad a Ousmane. De ahí tenemos a Dinatale, Fra. Dinatale, ¿dónde lo pondrías? Y Natale, para mí, yo creo que no se discute que va en lo más top, para mí.
¿A ti no? Okay. Yo lo veo en lo más top también, Fra. A mí me gustó mucho. Ya en la tier list de MCOs van a ver qué pensamos de Inatale. Que sigo pensando que creo que puede subir, Fra. Ahorita, más adelante vamos. Pero bueno, de Inatale es muy infra. Yo lo veo en lo más top, pero no te voy a mentir que lo veo con un poquitito de probabilidades de bajar a brutal. Lo veo ahí porque aquí veo muchos delanteros que son obscenos. Dybalita, Fra. Yo personalmente lo pondría aquí. Tú no. Bueno, ¿sabes qué? No, espérate. Es más que a Bedipele delantero, güey. Tienes razón. Pero entonces, si Dybala queda en brutal, yo a Bedipele. Sí. Lo veo muy probable. Cuello, bro, ya. Cuello, de una vez, güey. Y sí, Dybala, me gusta más el tiro de Dybala que el de Pato. Sí. Okay. Más que Cruyff, yo no lo pondría ni de pedo, pero no sé. No. Okay. Ahí estamos. Casi la cago, güey, pero le pensé. le pensé, güey. Ya se te ve aquí la mira del francotirador, güey. No, todo bien con Dybala, cabrones. Ginola. Para mí, mira, es mejor Ben Yedder que Ginola. Y te voy a explicar por qué, punto por punto. Ben Yedder, más reacciones. Ben Yedder, mejor movilidad. Por la altura. Y también por las reacciones. Y Ben Yedder, con el 99 perfecto en tiro, con el doble rasgo, es un tiro más fino que el de Ginola. Y te lo digo porque en su momento yo probé a Ginola y aún así me dio uno que otro tiro al palo. Y yo literal le daban verde, güey. Y era para que metiera. Metió muchísimos goles. Pero Ben Yedder no falló. El colocado de Ben Yedder es buenísimo. El tiro colocado de Ben Yedder es absurdo. O sea... Sí. Hay muy pocas cartas que metes gol colocado, lo vuelves a tirar y por script no la metes. Ben Yedder le da igual, mete los dos seguidos. Ahora, Ginola es mucho mejor que Ben Yedder en el tema físico. Físico, ajá. Muchísimo. Pero está, mira, yo personalmente, Fra, yo tengo mis dos delanteros muy claros, güey. Muy claros. Sí. Y uno no es Ben Yedder. Pero entiendo que para la gran mayoría de gente sea mejor Ben Yedder. Lo entiendo perfectamente. Sí, es que yo soy malo, es que sí. Ay, que sí, Fra, que sí. No, güey, o sea, es cuestión de gustos. Ya lo habíamos dicho en la de MCOs, no seas vendehumo. Sí, güey. Está bien, güey. De ahí vamos con Griezmann. ¿Mínimo? A mí, yo no entiendo cuál es el problema de mucha gente con Griezmann, güey. A mí se me hace bien. Ah, sí, Griezmann sí se me hace muy bueno. Para mí, Griezmann... ¿De delantero? No sé. Yo lo pondría... De delantero, mejor que Dembélé. Yo lo pondría en empate para con Dembélé, güey. Empate, está bien, empate, pero mejor sí. No. Sí, el tiro puede estar un poquitito más trabajado, Dembélé es más explosivo. Sí. Es cuestión ya más de gustos. No creo que le alcance para ser mejor que Bale, si te soy sincero. O sea, creo que hay un empate ahí entre Bale, Dembélé y Griezmann, que ya depende mucho de tus necesidades, tu manera de jugar, muchas cosas, ¿no? Sí, muchas cosas hubo. Muchas cosas hubo. Veamos con Hazard, Fra. A mí no me gustó más que Benzema Dybala. Delantero. Y menos que Dybala. 100%. Incluso... No, menos... No, ¿sabes qué? Puede... Híjole. No, ¿sabes qué, Fra? Yo usaré más a Hazard de MCO y de extremo que a Pato, definitivamente. Pero de delantero puede que no. El tiro es un poquitito mejor, güey. Eso sí. Pero físicamente me parece... Bueno, híjole, Fra. Mejor que Pato, sí, definitivamente. Uh-huh. Sí. No sé por qué hay como que me cuatrapié yo solito. Sí, mejor que Pato. Digo, no... Le falta mucho para dar el salto, O sea, eso sí lo digo. Pero creo que ahí está bien. ¿Lo ves? Sí, yo lo veo bien. Lewandowski, Fra. El mejor brutal Lewandowski. Uh-huh. Me duele ahora, mucho ver a Cruyff ahí, güey. Ahora me duele mucho ver a Cruyff a mí también. Pues, ¿qué dónde lo pondrías? A ver, dime tú dónde lo pondrías. ¿Por encima que todos? No. Bueno, yo lo vería en un empate con Lewandowski. Ahí te va por qué, güey. Cruyff tiene las 5 skills, nada más por eso. Lewandowski a mí se me hizo una carta sorprendentemente buena. A mí el todo se me hizo... Sí, a mí el Tots me acuerdo que me dio mucho miedo probar este porque el Tots no me gustó mucho. Lo odié un poco. Sí. Pero la mejora de regate yo se lo noté bien. Físicamente es muy bestia. No es nivel Bale, en mi opinión, pero es muy bestia. El tiro es buenérrimo, el ritmo se le nota bien. Alto-bajo, para mí es algo que marca mucho la diferencia con Lewandowski. El alto-bajo
Bien. Yo creo que sí depende, okay, porque por más perfecto que sea, no tiene las skills. Entonces, yo sí veo ahí como un empate, ¿no? Depende qué tipo de jugador estés buscando entre Cruyff y Lewandowski. Porque el tema de Cruyff, chicos, porque Fran no profundizó mucho en Cruyff porque lo habló en la review de MSO. Cruyff físicamente se queda muy atrás ya. Sí, muy, se lo come. Atrás. Sí. O sea, de aquí la gran mayoría se lo come vivo a Cruyff. Entonces, para mí las carencias de Cruyff, mira, te voy a dar punto por punto. Que el ritmo, sí, ya los triangulazos no te los gana como te los gana los de arriba. La, sí, fuerza de tiro para delantero para mí es más importante. La energía y la fuerza se le notan mucho. Yo creo que es eso, ¿no? Ese es el resumen. Sí. Sigue siendo muy destacado en el regate, en el pase. Pero esas otras cosas que le dije, hacen decir, sí, que son más completas las otras cartas, güey. Uh-huh. Mucho más completas. De ahí, Julián, tú lo probaste, te lo doy a ti, 100%. Julián, más que Dybala, hasta ahí. Más que Dybala, hasta ahí, perfecto. Hasta ahí, lo veo bien. Ok, Marcelito. Sí. Marcelito, medio delantero, no me gusta. Yo lo pondría empatado con Abedi Pelé. Sí, estamos de acuerdo ahí, estamos completamente de acuerdo. Ahora, chicos, en la tier list de MCs está en lo más top. En la tier list de extremo yo tengo ganas de ponerlo en los mejores brutales o lo más top, habrá que ver. Pero de delantero yo no lo usaría mucho, la verdad. O sea, hay muchísimas cartas que usaría más que este Marcelo de delantero centro. Sí. Mbappé tuvo una caída un poco fea, ¿no crees, Fra? O sea, sí, Mbappé para mucha gente era el mejor y ahorita yo creo que ya no. Uh-huh. O sea, es muy bueno, pero yo creo que ya no está en ese top 3, creo yo, ¿eh? No, y eso, que me quedé corto, ¿eh? O sea, no, sí, no me mojé tanto. Para mí en este momento, hasta ahí top 4. Top 4, empate con... ¿Puede ser mejor que Griezmann? Empate... Porque físicamente es mejor. Sí, no, para mí sí es mejor que Griezmann. Para mí sí, claramente sí, es mejor que Griezmann. Potente. No, mejor que Bale. No, estoy de acuerdo. Yo lo tengo y es muy bueno, Fra. Muy, muy bueno, sí, pero no es mejor. Y no había probado una versión Toti Tots de Mbappé. O sea, no estoy diciendo que sea malo, está en lo más top. Pero la neta, lo probé en una etapa donde probé a Salah, donde probé a Neymar, a Dembélé, Griezmann, etc. A mí no me sorprendió Mbappé, porque me quedé muy mal acostumbrado con las otras cartas. Entonces, no me sorprendió, la verdad. Es muy bueno, pero no hubo un momento en el que dijera ¡wow! Como por ejemplo con esta carta en ciertas posiciones, con Messi. Messi, ¿tú crees que es mejor que Mbappé? A ver, por eso dije otras posiciones, ¿eh? Puede que delantero centro Mbappé le saque algunas ventajas a Messi. Pero lo que sí, el tiro de Messi hasta con la pierna débil me parece mejor que el de Mbappé. El regate es mejor, el pase es mejor, pero Mbappé tiene el tema físico. Y la fuerza y el ritmo que hace en triangulazos. Sí, sí, te mata. Sí lo pondría más que Andy Natale, sí lo pondría más que Dembélé. Para mí fácil con Griezmann. Aquí. No, para mí sí es mejor que Griezmann, pero hasta ahí. Sí, sí. Puede que sea cierto. Lo que dije ahorita de no me sorprendió es que este Messi, gente, lo usas de extremo, por ejemplo, de MCO. No, las cosas que hace son... Son obscenas. El tiro colocado a mí me tiene... O sea, güey, brutal. De una vez al lado de Neymar, el tiro colocado de Neymar me encanta, pero es que el de Messi me gusta todavía más. Muy, muy bueno. ¿Pero de delantero te gusta ahora, más? No. De delantero, Neymar es muy sexo. Yo personalmente, ya saben que a mí me gustan mucho los delanteros físicos. El tema físico con Bale me fascina, aunque para la gran mayoría de la comunidad estoy seguro que Neymar es mejor que Bale. A mí lo que me encanta de Neymar, el ritmo, lo dijimos en la tier list de MSOs, para otra vez les digo que la vean. A mí la mejora de ritmo con Neymar neta me mamó, cabrón. O sea, Neymar tots de repente, tú en un triangulazo sacabas tantita ventaja y de repente sí te alcanzaban, güey. O muy seguido. Sí. Con esta, si te separas del central ya no te alcanza, güey. Si se separa Neymar, si se separa, el tiro es buenérrimo, la compostura, muy muy buena carta. Yo sí lo pondría por encima de Bale. ¿Tú estás de acuerdo? Para mí sí, porque la pierna mala creo que sí se le nota. O sea, sí, a Bale sí se le nota de 4. No se le nota de un poquito más como a los Cristianos. Buena 4, pero es 4 de igual. Un buen 4, pero es 4. Uh-huh. Sí. Neymar, pues el tiro es obviamente muy asqueroso.
Creo que el doble rasgos le ayuda mucho porque en las otras cartas no lo tenía. Como tú comentas, el ritmo sí se le nota muy de 99. Y creo que las propias animaciones que tiene Neymar la aportan mucho. Si lo pongo ahí, mejor que Ginola, yo creo que no. Yo creo que no. Ahí sí no. Puede usar de delantero. Sí. Pero usan lo de MCO. Sí. La ventaja que tiene Neymar, Fra, es que yo de MCO de extremo es de lo mejor que hay en el juego. O sea, sí, ahí sí es un top 3, en mi opinión. Sí. Obligatorio. Sí, era barato. Pero no ganó el hijo de la tostada. Así como bueno está que... Darwin, a mí se me hizo fraudulento, me decepcionó. Para mí sí era obligatorio, ¿sabes por qué, güey? Porque tenía muchas probabilidades de subir y con un más 2 era una carta muy barata y muy, muy cheta. Muy top. Pero sin 90. La mejora, Fran, para mí yo lo pondría aquí o encima de Benzema, depende de tus gustos, ¿no? Pero no lo pondría más ahí. Arriba de Julián, pero ya. Sí. Decepcionó igual viniendo de una persona. Sabes, yo recomendé y mamé mucho el Tot. Sí. Pero es que si hay diferencias, o sea... ¿Qué le notaste tú, Frank? Que no te terminó de convencer. ¿Cómo? No te tosquito. Yo noté torpe también, a veces torpecito. Torpe, el tipo de cuerpo justo, o sea, en el review del Tots, yo era una de las cosas que le daba como beneficio y en este no, o sea, en este hubiera preferido... ¿Salió antes que Bale? El Tots, sí. Sí. Uh-huh. Yo siento que es eso, güey. Su Tots en su momento era brutal porque físicamente era muy bueno, era potente, pero ahorita... Sí. Yo, por ejemplo, el ritmo no se lo noté tan asqueroso, güey. El ritmo no, el 99 de fuerza no se lo noto. Sí, es que ya estamos muy, muy mal acostumbrados. El 93 de regate se le nota mucho, el tiro colocado es muy me. Sí. Yo creo que lo que pasa es que en su momento yo lo comparé con un Mbappé Potem, no con el Tots. El problema es que pues si ya de por sí Mbappé Tots era mejor, mira todos los que salieron de estos, aparte de Mbappé Tots. Messi, Di Natale, Lewandowski ahorita... Antoine, Dembélé, Ben Yedder, Neymar. Fue eso, ¿no? Como tú dices, la curva ya... Muy diferente. Pelé ya lo hablamos igual en la de MCOs. A mí personalmente me gusta más Griezmann. De delantero de MCO que Pelé. Es muy caro. Es muy caro. Ya lo dijimos en la de MCO, pero otra vez, es el último SBC que me haría yo ahorita. Me haría antes a Nazario, aunque sea más caro. Mínimo Nazario tiene... Es especial, ¿no? Por el tipo de cuerpo, porque es Nazario. Cartas como Pelé, no es que sea hater de Pelé, pero es que ahorita hay muchísimas cartas como Pelé. Y Natal a mí me parece que está muy a nivel de Pelé. Sí. Yo, de delantero centro, digo, lo puedo poner encima de Dembélé. Sí. Pero no más que Griezmann. Yo la verdad no. ¿Tú estás de acuerdo ahí, Fra? Sí, sí estoy de acuerdo, la verdad. Estamos de acuerdo ahí. Entonces, este cabrón... En Copa Francia, coge como toro y sin pastillas, ¿eh? Neta. Sí, yo creo que top 2, ¿eh? Yo creo que top 2, es muy bueno. Encima de Cruyff. Sí. Este plea, chicos, está infra, ¿eh? Está muy bien. Bueno, muy bueno. La tienes de infra, lo espera. Sí. ¿Sabes qué me sorprendió a mí de plea? Que no solamente es un cabrón que es rápido y, o sea, lo que uno espera, ¿no? Que ves los face stats y dices, ok, este güey es rápido, tiene buena potencia, tiro, va a estar chetado en el área. Güey, tiene un muy buen pase. El tiro largo es buenísimo, pero buenísimo el tiro largo de este plea. Porque tiene curva casi perfecta, tiene tiro largo. Creo que hasta tiro colocado tiene, si no lo tiene, no estoy seguro. Y físicamente es bueno. Es una carta de verdad muy buena, infravaloradísima y también baratísimo. O sea, nada, muy, muy bueno. Busquitas, Fra. Atrás de Pelé. Yo a Puskas lo pondría antes que Dembélé. Puede ser. ¿Lo ves? ¿Me lo compras? Puede ser, sí. Pero lo más top, yo pensé que le ibas a poner en brutal. No. ¿Lo ves encima que Di Natale? No, la verdad no. El peor, lo más top. Sí. Y tiene peligro de bajar, entonces. Qué raro, ¿no? O sea, chicos, mínimo es muy recomendado Puskas, ¿eh? La neta es muy bueno, pero...
sea, de aquí, de esta lista, hablando de cartas accesibles, porque muchos van a decir, bro, Mbappé ya tenía tiempo en el juego y también Messi, también Ginola, pero hablando de cartas accesibles, que mucha gente en la comunidad tuviera, cuando salió Puskás no había muchas. O sea, el único que había era Bale, básicamente. Nada más que Futis llegó y pues desmadró todo. Eso fue lo que yo creo que pasa aquí con Puskás. Yo de igual manera lo recomiendo. Muy barato, es un icono. Te da links de icono, lo puedo usar de MCO, lo puedo usar de delantero y en ambas posiciones va a romper culos. Aquí vamos a estar en desacuerdo, Fra. Muy cabrón. A mí Rashford de huevos no me gustó más que Benzema. No me gustó más que Dybala incluso. Si fuera por mí, yo lo pondría aquí, en este sector. Pero yo sé que a ti te gustó más. ¿Tú dónde lo pondrías? Más que Darwin. Y ya. Más que Darwin. Ok. Y te lo voy a dar. O sea, aquí sí no voy a discutir nada porque tiene todo para ser un muy buen delantero. O sea, el ritmo es perfecto. Tiene muy buena presencia, buena fuerza, buen tiro. Nada más que a mí la no, compostura. Sí. Sí puede ser eso. Royce, yo creo que si Marcelo y Abedi Pele están aquí de delanteros, sí, Royce debe estar aquí. Ya. Estamos sí. De acuerdo, Fra. Ok. Sí. Más o menos que Marcelo. Más o menos que Marcelo. Yo creo que más. Más que Marcelo. Yo lo pondría más que Marcelo. Okay. Porque Royce, primero doble rasgo, o sea, el rasgo de tiro colocado, rasgo de tiro con pie exterior. Para mí, a comparación de Marcelo. Digo, no sé si son teorías reptilianas o qué. Yo siento que Royce rinde delantero porque es una carta atacante. Marcelo, en el caso de Marcelo, no. Aunque hay un central que van a ver que sí rinde muy bien de delantero. Sí. Pero Marcelo, a mí de delantero no me gustó tanto. Digo, a mí lo que Royce me gustó. A mí me sorprendió el tiro de Royce. Se me hizo que está bien trabajado. Está bueno. El doble rasgo sí se le nota. Marcelo tira bien, pero algo no me da tanta confianza. A mí. Yo personalmente lo pondría encima, pero o sea, está cerrado. Más rápido, ¿no? Empate. ¿Cómo? Más rápido, Royce, por un... Sí, por un punto. Ahora, si fuera tier list de extremos, Marcelo sería claramente mejor que Royce, en mi opinión. Sí. Pero tier list de delanteros, no se enojen, por favor. Ribery. Yo creo, Fra, yo sé que a ti no te encantó, pero yo creo que Ribery, Pelé y Dembélé están empatados. Pero yo sé que a ti no te gustó, güey. Entonces, ¿lo ves más que Ginola? Yo lo veo más que Darwin, güey. No, güey, no. De delantero, sí, de delantero. Es que, güey, MCO... Espérame, va a sonar muy mamón, pero elige uno. O Cruyff o Ribery, ¿a quién quieres matar, cabrón? A Ribery lo quieres matar. Okay. Tú lo has probado, güey. Te doy el beneficio, güey. ¿Dónde lo pones, güey? Pues sí, yo sí lo ponía por encima de Darwin. ¿Antes que Rashford? Delantero, sí. Yo prefiero usar a las otras cartas, güey. A ver. De delantero. Mira, yo siempre voy a preferir las skills. Siempre. O sea, muy sí. Probablemente voy a usar antes a Ribery que Lewandowski. Pero no por ser mejor delantero. Sino por las skills y porque se mueve mejor. Pero Lewandowski, cualidades delantero es mejor. Lea, cualidades delantero para mí es mejor. Porque el tiro, principalmente el tiro, a mí sí se me hizo muy fraudulento. Y de MCO, a lo mejor y no se ocupa tanto. Y lo que sí tiene muy bueno es la movilidad, el pase, el ritmo. Eso sí, sí puede ayudar mucho de MCO. Para mí delantero no tanto. Yo sí leí opiniones de mucha gente que dijo que sí era fraudulento. A lo mejor y alguien me dice en los comentarios que no. Está bien también, pero yo sí tengo entendido que hay mucha gente que coincide conmigo. Ok, yo personalmente, si fuera una tirli solamente mía, lo pondría aquí, junto a Natale, un empate, pero yo no lo he probado, Fra sí. Entonces, digo, sí, a ver, cabrones, no hay, tampoco es que Ribery tenga 98 de tiro como para ofenderse demasiado, ¿por qué lo estamos poniendo ahí? Y sabemos que es un jugador que no es tan físico. Para nada. De hecho, yo creo que es muy poco físico. Pero bueno, yo creo que Ribery y Cruyff pueden ser los más controversiales de la tier list. Aunque fíjate que Cruyff te la compró mucho más por el tema físico. O sea, físicamente y en el ritmo se queda ya muy atrás. Muy atrás a comparación de las otras cartas. Ronaldinho. Ronaldinho a mí de extremo cabra. Me encantó. A mí me sorprendió que me gustara tanto Ronaldinho. De delantero no lo usaría tanto, la verdad. Y yo. No,
lo usaría menos que Royce, por ejemplo. Y sí, exactamente. Yo no lo veo tan descabellado eso. ¿Quién es el que está atrás de Hazard? El que está atrás de Hazard es Alexandre Pato. Lo bajamos. Ya, lo bajamos de una vez. Momento, sí. Una vez. Y sí, yo dejaría ahí a Ronaldinho, güey. Búscase a Ferra, miedo. Pero ya va a tener que bajar eventualmente. Está Ferrando. Tenía miedo de dar la opinión de este Ronaldinho, pero es que de delantero sí, no le veo tantas cosas como de extremo, MCO. Chicos, de extremo neta es calidad, calidad. Pero sí, delantero creo que le pueden faltar ciertas cosas que los jugadores de arriba para la posición delantero sí tienen. De ahí, Fra, no sé tú, yo no tengo tan claro que Nazario sea top 5 y me van a funar, estoy seguro, pero no, la veo complicada, No, ni yo. Para mí, yo lo pongo por debajo de Messi, güey. ¿Por debajo de Messi, cabrón? Pues dijiste que no era top 5. Al final de la tier, bro. Ah, a ver, yo igual sí. Yo lo pondría empatado con Mbappé, güey. Para mí, Natale, este Nazario, para mí es el peor Nazario de la historia. ¿El peor Nazario para de mí. La historia? Para mí, ojo, otra vez. ¿Por qué? En estos momentos del juego, primero que nada, la energía es una de las cosas que más se nota. Y yo sé que van a decir, bueno, bro, pero la energía no tiene que ver tanto la energía, güey. O sea, pero es... Yo, en mi caso, yo literal investigué la definición de la energía viniendo de EA. No me acuerdo en qué artículo cuando explican las stats. La energía se supone que baja las estadísticas de toda la... de la carta. Sí. Vaya, si está cansado, va a correr menos, va a tirar peor, va a moverse peor. Y a mí me pasa eso con Nazario. Yo para el minuto 70 está fundido Nazario. A mí me pasa eso. Y aparte, en ritmo ya no es tan destacado como los otros. En tiro, tiene mejor tiro colocado un chingo de cartas de ahí. Sí. La definición... El tiro para mí, Fra, perdón que te interrumpa. Dentro del área es de los mejores del juego, pero tiro como tal global... Hay cartas que tienen mucho más tiro largo que Nazario. Yo le di un 10 porque sí, es muy bueno. Dentro del área puede ser el más letal junto a Ben Yedder, creo yo. Cristiano. O que Cristiano. Pero el problema es que es el tiro global, como tú dices. Sí. El tiro colocado me parece muy irregular. El pase, aunque sea un delantero, gente, en algún momento lo van a ocupar. Y los otros tienen mejor pase. También yo le sentí un pase que, a ver, yo sé que tú dijiste que es un pase bueno. Y yo el año pasado... Para hacer una carta de Nazario me gustó el pase. Porque el pase de Nazario siempre ha sido así como normalón. Se vino tanto y curiosamente el año pasado me gustaba más el pase. Sí. Ok. Pues sí. Al final de cuentas son opciones. Sí, claro. O sea, yo sí lo veo empatado con Mbappé. La neta, si tuviera que elegir entre uno, probablemente eligiera a Nazario, pero no porque fuera mejor que Mbappé, porque es Nazario. Probablemente Mbappé sea más efectivo en más escenarios. Yo usaría más a Nazario que a Bale. Pero para mucha gente Bale es mejor. Ok, entonces podríamos hacer esto. Lo usaría porque es Nazario. Ah, ok. Entonces Bale sí lo es mejor que Mbappé, yo sí lo veo mejor, ¿verdad? Sí, yo sí. Ok. Ahí lo vamos a dejar a Nazario. Yo, la verdad, chicos, no es por seguirle la corriente a Fra. Yo lo que no veía del todo bien es que encima Messi. Yo personalmente sí usaría más a Nazario. Pero lo que sí estoy convencidísimo es que Nazario no es top 5. Para mí no es top 5 el juego. Y ahorita van a ver por qué. Que de hecho creo que del top 5 puede ser el penúltimo que puede entrar por ahí. Cristiano Ronaldo, para mí, es el mejor delantero del juego. Para mí. Ti. Sí, yo sé que para ti no, para ti, para mí no. Yo sé que para ti Ben Yedder es el mejor, igual Riván, Senpai, dicen que es el mejor delantero. Uh-huh. Bueno, Fra, bro, yo lo tengo, bro. Yo lo tengo, lo he usado mucho, no lo había usado porque no lo tenía. Tanto. Y siempre que me decían, bro, ¿le vas a sacar rabia a Cristiano? Pero si ficha a Mbappé, no, cabrón, no lo voy a fichar, güey, está muy caro, no lo quiero, prefiero no probarlo. Ahorita que ya lo puedo probar, neta, es bien bueno, güey. Es muy bueno Cristiano, o sea, mete todo, es muy rápido, es como un Bale, pero en esteroides, o sea, es más fácil de usar porque se mueve mejor, el tiro es mejor, no, muy muy bueno. Yo personalmente, o sea, para mí, aprovecho de una vez, para mí mi top 2 es este, y Ben Yedder es un tercer lugar muy cercano, pero para Fra creo que tú lo tienes así, ¿no, güey? Tu top 3, ¿o cómo lo acomodarías, güey? Mi top 3 sería Ben Yedder, sería Salah y Cristiano. Ok, a ver, Salah pasamos una vez con Salah.
Estamos sí, Salah, mira, Salah, calidad en ritmo, el tiro. Lo único que no me gusta es Salah las animaciones con la derecha, porque no le pega también. Ahí sí, de plano, a diferencia de Mbappé, Salah se cierra mucho a la izquierda. Y yo sí le he pegado mucho con la derecha, que le pega así como, no sé, hace una animación muy extraña y a veces la mete. Pero bueno, sí. El punto es que no me gusta eso. Y ya hablando del regate, de lo mejor, hablando del pase, de lo mejor. Para mí de extremo sí puede ser el mejor extremo del juego. Por dos. De delantero no. De delantero yo sí lo ponía top 2 que contra Ronaldo y Yerola, porque mínimo es más fácil de usar. Bueno, a mí por lo menos me ha pasado el de enero ahorita, que sí me va peor la conexión. No sé si por mi internet o qué, yo creo que es eso. Pero yo prefiero irme a la segura e irme con cartas que se mueven mejor. Para mí mi top sería Ben Yedder, Salah, Cristiano, podría ser. Ok. Yo personalmente prefiero a Ainola que a Salah. Sí usaría más a Salah que Neymar de delantero centro, porque es más fuerte. Sí. Ahora, esto ya es cuestión de gustos, gente. A mí me gusta más cómo se ve la tier list con Cristiano hasta arriba, porque es la mayor media. Está bien. Podemos acomodar la cifra para que no haya tanto problema. Es cuestión de gustos. Ya dije, para mí este es mi top 2. Para Fra, el top 2 es este, ¿no? Y Cristiano empatado. Para los que tengan ahí la duda, ¿no? Oye, a ver, pero ¿cuál? Mójate. Ahí ya está la mojada, ¿no, chicos? Pero vamos a acomodarla así para que no sea ni Fra ni yo. Hay un punto medio y que se vea chula ahí con Cristiano 99, porque si no también nos funan, güey. pero bueno, Maximin. Sí, Maximán. Fíjate que me gusta más de extremo. Y de meseo. Ok. Estoy de acuerdo contigo. No es un mal delantero, Fra. Estamos de acuerdo. Dembélé más que Maximin. Por dos. ¿Di Natale más que Maximin? Yo creo que sí. Y es Maximin más que Puskas. Maximin más que Puskas. Lo dejamos ahí y Puskas yo creo que ya llegó el momento. Hay que dejar ir. Sí. Hay que dejar ir. Incluso, Fra. Incluso Maximin. Baja. Sí. Yo también lo veo. Incluso. No. Espérate, lo podemos salvar. Podemos salvar esta relación, güey. Espérate, no. Va a terminar bajando y mira, te voy a decir por qué, güey. No lo estás viendo tú en la pantalla, pero... No. Sí, güey. Fra. Sí. Sí, güey. Sonaldo es bien bueno, güey. ¿Sabes qué me gusta mucho de Son, güey? Es muy potente, cabrón. O sea, a mí físicamente me gustó mucho. A pesar de que no tiene los mejores stats físicos, me gusta mucho la altura... El ritmo se le nota bien. Doble 5, stats de definición. Y a mí me han hecho mucho la pregunta. Te dije en la MCO si tú me dijiste que a ti no tanto. Pero me hacen mucho la pregunta de que si Son o Griezmann. Yo usaría mucho más a Griezmann de MCO y de delantero. Aunque a Son lo usaría más de extremo porque es más potente. O sea, me parecen cartas de un calibre similar. Perdón. Para mí Son, Pelé y Dembélé están en un empate, güey. No me termino de animar por uno de los tres. ¿Tú a quién le podrías dar la ventaja, güey? A Son. ¿A Son? ¿Sobre Pelé y sobre Dembélé? Sobre encima de Griezmann. ¿Encima de Griezmann por la fuerza. Ok, lo dejamos en empate. No es tanto la fuerza, porque si ves las stats son muy similares por la altura. La altura, claro. Lo dejamos en empate. Yo prefiero a Griezmann, Fra prefiere a Son. No pasa absolutamente nada, chicos, no se preocupen. Voy a subir tantito para que ustedes puedan ver rápidamente cómo es que queda lo más top. Ramos era el que mencionabas con Marcelo, me imagino. Y Ramos a mí me gusta mucho. Ramos a mí me gustó mucho también. Ramos me gusta más que Darwin, güey. A mí Ramos se me hizo una muy grata sorpresa porque yo esperaba que fuera muy tronco, güey. Y no se me hizo tronco, para nada. No, además de que es físico, el tiro... Güey. Sí, es muy, muy bueno. Yo estoy de acuerdo ahí con lo de Ramos. ¿O no? Yo lo pondría más que Rashford, incluso que Benzema. Sí, lo dejaba ahí. Es muy buen delantero. Es bueno. Después de... ¿Quién fue la otra? ¿Mendy? Después de Mendy es la carta más completa del juego, para mí. Que de hecho es central, es asqueroso, el otro día lo usé, pero bueno. Sí, central yo lo había probado en su momento. Bardi Party. De delantero. Lo quiero mucho, pero de delantero.
el mejor buenardo? Sí. Sí, sí, sí. A mí me gustó más que Jonathan David. El tiro es muy bueno. No la alcanza para estar aquí. Pero bien. Buena carta. Vinicius. Vinicius Jr., balón de oro. Es que aquí no sé, porque es que es Vini. O sea, Vini para mí es más extremo. Sí. Yo a Vini, Vini de huevos no lo usaría más que Ronaldinho ni que Marcelo de delantero. No, ni yo. Pero sí va en destacado. Sí, perfecto. No se enojen, es delantero, ¿eh? Ya en extremo lo van a ver en hasta arriba, pero... Calma, Koundé. Calma, Koundé. Timo Werner, a mí Timo Werner me sorprendió, Efra. No se me hizo tan malo. Se me hizo bueno. Es una carta buena, el cabrón. Ahora, más que Darwin, no. La neta, no. Más mira, que ese Dybala... Lo voy a dejar. Porque para mí es peor que Vardy, güey. Para ti es peor pero, que Vardy, Werner. Y para mí es peor que Vardy. Pero te digo, hay mira, unas es, que tú es, me has... Es una carta que es... Si hay una carta de nicho en esta tier, es, yo creo que es Werner. Porque no tiene skills... en stats lo comparas con los footies y carencias un poco, no claro, mucho, un poco carencias claro. Caro en su momento pero ahorita no creo que esté extremadamente no es barato, regalo, o sea, no es media posición mala poco fácil de linkear y todo eso, y aparte de todo eso, no es tan fluido como Vardy, no se mueve mal no se mueve mal, pero no es tan fluido. Entonces, si me preguntas a mí, Fra, ¿me gusta más que Jonathan David? Personalmente no me gusta. Digo, sí me gusta más que Jonathan David. Personal, a mí Jonathan David no me sorprendió. Tampoco se me hizo malo, pero no me sorprendió. Chicos, yo sé que duele mucho ver a Eusebio hasta abajo, pero es que de verdad... creo que es la peor versión de Eusebio que he probado. Sí, yo Eusebio... Vale, es que este año se ocupan mucho las skills y aunque no, igual... ¿Dónde destaca en el tiro? Y ya. Sí, es que ya ni siquiera es que sea explosivo. O que sea fuerte. No. Le quitan el balón bien fácil. Y los colocados, incluso los colocados, sí. Hay un chingo gordas que le pegan mejor. Sí. De ahí, última Dubán, carta. Para... No, este güey yo lo voy a defender a muerte, güey. Sí, Dubán. Dubán va en brutal y Dubán va en un muy buen brutal, ¿eh? Para mí, Dubán va en empate con Lewandowski. Y ahí te va por qué, güey. Hay cosas, Lewandowski en general es una carta más completa, o sea, tiene más ritmo. Eso sí, Dubán es mucho más fuerte que Lewandowski, en mi opinión. O sea, es un escalón por encima. Pero Lewandowski se mueve mejor. Lewandowski tiene mejor tiro, tiene mejor pase. Pero Dubán, otra vez, es, en el aire, a mí me creo que es la mejor carta en el aire junto a Cristiano. Es bueno, gana todo por arriba. Bueno, Vegors ya no lo cuento porque ya es una carta de hace mucho. Y aparte tiene las skills y no le pega mal, güey. Le pega muy bien. El tiro largo no es tan bueno, sí, pero... Me parece una muy buena carta, güey. Muy, muy buena. ¿Tú lo pondrías dónde, Fra? Porque no te vi tan satisfecho, güey. Pues es que el problema de Darwin es mi fetiche con los colocados. Digo, con Darwin, con este Dubán. Sí, son malardos los colocados. Pero pues fuera de ahí, a mí sí me parece un muy buen delantero e infra. Infra también como Plea, ¿eh? Los dos salieron muy pegados. Como Plea. Yo para pegados. Mí Plea es mejor, porque okay, es más fácil usar, usar. Pero ya ahí lo dejo. Sí, sí, se puede usar. Ajustes, Fra. Ajustes. Complicadita esta tiblis. Va a haber problemas por 3, 4 jugadores, ¿eh? Puede bajar Hazard, a lo mejor. Puede bajar Hazard, no. Lo veo. ¿Ya? ¿O qué más? Yo no he probado a Julián Álvarez, no te puedo decir, güey. Ahora. Que Dybala, no sé, a mí me da cosa es, bajarlo. Es lo que te iba a decir, pero te voy a decir algo, güey. Yo pienso en que Dybala está en la misma categoría que Ribery y me quiere dar algo. Güey. Por más que sea Dybala, güey. En mi opinión, tiene que estar más abajo. Si me preguntas, Dybala tiene que ser el mejor destacado. ¿Y bajarías a Vini o no? A Vini oficial no lo bajaría, güey. Está bien. No lo bajaría. De ahí, ¿quién más moverías, güey? Ribery me duele un chingo, cabrón. No me gusta nada. ¿No es mejor Ribery que Croy? Coña, o sea, de verdad. Ah, sí, sí puede ¿sí? ser. Sí, 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 sí. Que Dubán, ya, no te chifles. Y Royce, yo lo bajaría a Buenardo, güey. Royce, lo bajamos a Buenardo. Yo creo que Royce sí es que es lo quiero mucho, pero. Ok, pero si bajas a Royce, ¿no bajarías a Ronaldinho? No, güey, porque Ronaldinho ¿no? sí tiene algo. Okay. La fuerza. La fuerza.
Perfecto. Y Marcelo, pues ahorita sí me lo defendiste bien. Pues sí, me gusta más el tiro de Royce, pero pues sí, no tiene algo más especial, ahora, en ¿sabes verdad. ¿Sabes qué haría yo, güey? Sí pondría a Marcelo encima de Ronnie, güey. Bien. Incluso, bueno, no, ya, como diría Fran, no te chifles, bro. sí, ya. Yo la veo bien, Efra. La veo bien. Ahora, nada más unas dudas rápido, güey. Puska se queda, ni modo. No hay de otra, güey. O sea, si no hubieran sido demasiados los más top, que son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, son 13 los más top. Son muchos, güey. Sí. Nazario puede causar problemas, pero yo lo veo bien. O sea, para mí Nazario no es top 5. Sí. Yo la veo bien, Fra. La veo bien. Sí. La cerramos. Sí, al final el triple de Nazario no fue tan grande. O sea, No fue tan descabellado. Ya si se ofenden, chicos, pues... Ya, a lo mejor es cuestión personal de ustedes que se respeta, pero... Son gustos, ¿no? Al final de cuentas. Pero hermanos, bueno, perdón si te interrumpo, no, pero... Dale. Usen lo que les guste, lo que les haga más ilusión. Ya, lo que les... Las cartas son buenísimas, güey. Todo lo que está aquí, a excepción del Buenardo, todo es muy bueno, güey. Bueno... Hasta Buenardo, posición, ¿eh? Hasta delantero. Delantero es una posición muy importante. Yo creo que de brutal para arriba, todo lo que uses va a ser muy, muy, muy bueno. O sea, no. El salto de diferencia entre el peor brutal y el peor lo más top, la neta es que no es tan grande, güey. No es un salto tan gigantesco, güey. Sí, hay un salto, claro, pero. Sí. Al punto al que quiero llegar es que todas las cartas son buenas. Y yo, la verdad, con el tema. Con Cruyff y con Ribery sí me sacó un poco de pedo. Sobre todo Ribery. Ribery sí me sacó un poquito de pedo. En todo lo demás, de cierta manera estoy de acuerdo con Fran, sobre todo con Nazario. Nazario para mí no, ni de pedo es top 5. Me duele, pero para mí no lo es, güey. Vamos de acuerdo, la cerramos. Sí, yo creo que ya cerramos la apuesta. Y bueno, gente, esta es la tier list de mejores delanteros centro o delanteros centrales, perdón, de FIFA 22. Ya saben que, como siempre, lo más importante es que queremos conocer sus opiniones. Estoy segurísimo que va a haber opiniones diferentes. ¿Hay un jugador que ustedes hubieran dejado más abajo o más arriba en esta tier list? Háganoslo saber en la sección de los comentarios. Y, como ya lo he dicho varias veces, el video de la tier list de MCO está en el canal de Frafilter. Vayan a ver ahí esa tier list en su canal. Van a ver también otros formatos de tier list en Instagram. También la van a ver en TikTok, así que pendientes en esas redes sociales. Y de una vez sigan a Frafilter en Twitch. Ya saben que los dos hacemos directos casi todos los días en Twitch, más o menos en la tarde de la hora México. Sin nada más que decir, gente, esto sería todo por el video del día de hoy y nos vemos en el próximo video.